Encabezados por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, autoridades de seguridad, familiares y amigos rindieron un homenaje póstumo al policía ministerial que fue asesinado este martes 17 de octubre cuando intervino para detener una riña callejera, de acuerdo con la versión oficial. En un emotivo mensaje, las autoridades aseguraron que los agentes que han perdido la vida en servicio o al hacer lo correcto no han dado su vida en vano. En Zacatecas se clama por justicia. En Zacatecas se dará justicia. Este lamentable deceso nos reafirma seguir luchando por recuperar la paz y la tranquilidad que nos han paulatinamente quitado. Como autoridad, pero sobre todo como ser humano, siento profunda tristeza que hechos como el que hoy nos tiene aquí sucedan. Los zacatecanos no debemos de descansar hasta ver una tierra de paz y con calidad de vida. No hay palabras para calmar el dolor y la angustia de todas las personas que lo quieren y que lamentan esta sensible pérdida. Ramón Barrios fue una persona comprometida con su trabajo, pero también con su gente. Un policía entregado a esta difícil y desinteresada profesión en la que todos los días se arriesga la vida con el objetivo de salvaguardar la integridad de todos los demás. A esos esbirros de la cobardía, a esos que se sienten valientes por tener un arma de fuego, pero que corren espantados al notar nuestra presencia, a esos que no conocen de valores ni humanidad, a esos que no vislumbran la virtud del trabajo y el esfuerzo digno, a ellos les digo, no claudicaremos. Ramón los enfrentó desarmado, en su día de descanso, y lo hizo por su formación, lo hizo por ser policía ministerial. Agente Ramón Barrios Castillo. Agente Ramón Barrios Castillo. Agente Ramón Barrios Castillo. Durante el último pase de lista se reconoció la valentía del agente Ramón Barrios Castillo, así como su destacado trabajo y lealtad a la corporación. Pocas son las personas como él que cumplen de manera tan responsable con su cometido. Su dedicación es muestra de que debemos seguir luchando y esmerándonos en cualquier actividad que realicemos día con día. En sus casi 10 años de servicio, demostró con creces ser un policía comprometido y un buen ciudadano. Recordemos a Ramón como el buen policía ministerial que fue, pero sobre todo, recordémoslo como un extraordinario ser humano, buen esposo, padre, hijo, amigo, compañero, que antepuso el deber sobre todas las cosas. Sepan sus familiares que cuentan con el incondicional apoyo del gobierno que encabezo. Mi hijo está muy chiquito. Con imágenes de Juan José Rodríguez para Sistema Informativo CISAR, Ivette Martínez.